Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Y por fin lo que todos me han estado pidiendo durante semanas, tenemos noticias del detrás de escenas de la nueva película de los Power Rangers para el 2017. Así es que no se lo pierdan, hice un video con toda la información que salió. Así es que si tienen algo de tomar, si tienen canguil o palomitas de maíz, como le digan en su país, si tienen, hay gente que le gusta las papas fritas y también las alitas barbecue, traigan todo eso porque se van a quedar sentados frente a la computadora un buen rato. Así es que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video especial. Voy a hacer una pequeña introducción. Durante los días 5, 6 y 7 de abril del 2016, o sea, la semana pasada, los Power Rangers se tomaron Snapchat. Me refiero a que les dieron el control del Snapchat de los Power Rangers a nuestros nuevos héroes, Dacry Montgomery, Ludie Lin, Ergie Siler, Naomi Scott y Becky G, para que pudieran traernos más novedades sobre lo que va a ser la película de los Power Rangers. Un poco del detrás de escenas, cómo son las grabaciones, cómo se preparan, cómo es el ambiente. Y han sido 3 días bastante interesantes, aunque debo suponer que mucha gente tal vez esperaba más, porque he leído en algunos comentarios de algunas páginas muy famosas en Facebook, que no voy a decir el nombre, pero ustedes saben que son ustedes que pusieron que eran decepcionantes los videos que habían publicado en el Snapchat los Power Rangers. Y yo digo decepcionantes, ¿por qué? Si nos revelaron mucha, mucha información. Para ver qué información nos revelaron en el Snapchat, no solamente se tenía que ver los videos, sino poner atención a los detalles. Mucha gente esperaba ver los trajes o los diseños o los shorts. Todavía tenemos que esperar para eso, pero eso no significa que no nos hayan dejado una buena impresión de lo que va a ser la película y de que nos hayan revelado detalles muy importantes que vamos a tratar a continuación. Para ver esos detalles muy, muy, muy importantes, se necesita de alguien increíblemente desocupado que ame a los Power Rangers y que tenga tiempo libre suficiente para ponerse a ver todos los videos. O sea, con eso dicho, voy a hacer las cosas de manera seria y profesional. Y con eso quiero decir que hice una lista. Una lista con todas las cosas interesantes que vimos en estos 3 días en el Snapchat de los Power Rangers para que podamos discutirlas con ustedes. Así es que vamos a comenzar con esto del detrás de cámaras de la nueva película de los Power Rangers y todas las noticias que nos dieron en los 3 últimos días los miembros del elenco. Para empezar, tenemos los nombres completos de los Power Rangers. Quiero que pongan mucha atención a este video que les voy a poner aquí. Hey, what's up guys? I'm Ludie Lin. I'm playing Zack Taylor, the Black Ranger. Ok. Ustedes vieron que Ludie Lin dijo, soy Ludie Lin, voy a interpretar a Zack Taylor, el Black Ranger. Zack Taylor es el nombre original completo del personaje original del Ranger Mastodonte, y eso quiere decir que no solamente van a utilizar los nombres completos, sino que muy posiblemente también los apellidos. ¿Cuál es la bronca aquí? ¿Cuál es el misterio aquí? Ustedes recordarán que Trini se llama Trini Kwan porque es asiática, pero Trini va a estar interpretada por la hermosísima Becky G, Becky Gómez, que es latina. Entonces, hay una duda aquí. ¿Será que en serio le dan el nombre de Trini Kwan a una actriz latina? Eso no quedaría muy, muy bien. Pero, ¿quién sabe? Por lo pronto sabemos que, como Ludie Lin le dijo, él va a interpretar a Zack Taylor. Así es que posiblemente vamos a tener los nombres completos. Como por ejemplo es Jason Scott, Kimberly Hart, Billy Crankston. Y ya les dije de Trini Kwan. No se despeguen de Tokusatsu Ecuador porque vamos a estar tratando con ese tema bastante, bastante más seguido, sobre todo porque hay algunos actores que han sido ya incorporados al evento como los papás de los Power Rangers. Ya se hizo el casting para el papá de Jason y para el papá de Kimberly. Ya sabemos que ellos dos son quienes van a aparecer en la película, entonces puede ser muy interesante. Con esto hemos ya pasado el primer punto. Vamos a ponerle un visto.
Nuestro segundo punto en mi lista es una pantalla verde. Vamos a esta imagen de aquí, por favor. Como ustedes pueden ver, es un tipo vestido de verde. Y también en la película vamos a ver muchas, pero muchas escenas, con animación digital y todo lo demás. Y eso, como les digo, es bueno, porque parece que hay bastantes efectos especiales en muchas de las imágenes y en muchas de las videos que han compartido los Power Rangers en el Snapchat. Se ve una enorme pantalla verde. Eso quiere decir que vamos a tener tal vez más animación digital, más CGI. Quiero ver cómo son los Zords. Entonces, lo que vemos en la imagen que les vuelvo a mostrar aquí, la del tipo vestido de verde, quiere decir que sí se están tomando en serio esto de los efectos especiales. Así es que, si se están tomando en serio los efectos especiales en una película de los Power Rangers, que es Tokusatsu, que es efectos especiales, es algo muy muy bueno, porque por fin vamos a tener efectos decentes. Segunda cosa interesante que hemos encontrado en el Snapchat. La tercera en mi lista es la bellísima Naomi Scott, que la tenemos aquí en esta foto. ¿Ustedes notan algo especial en Naomi Scott? ¿Ustedes recuerdan que cuando pusimos la foto de Naomi Scott la primera vez, ella tenía una trenza hasta por acá y aquí se cortó el cabello? Para esta película en particular, ¿saben quién más tenía el cabello corto? Kimberly. Están haciendo que Naomi Scott tenga el look original de Kimberly. Y como también podemos ver en la imagen que les pongo ahora, una Kimberly muy sexy. Aquí esto es algo, no sabría decirlo, no sé muy bien cómo explicarlo. Todo el mundo recuerda que Kimberly fue el primer amor de muchos, muchos niños. Y de hecho Kimberly era la sexy del equipo. Así es que me parece súper interesante que ahora Naomi Scott también tenga el look de Kimberly, que sea un poquito más, más bonita, más sexy. Veamos qué tipo de personalidad le dan a Kimberly, porque dijeron que no van a ser exactamente las de los actores originales. Entonces, con esto dicho, ya tenemos el tercer elemento en nuestra lista y vamos a un elemento muy, muy especial, que esto sí quiero que lo vean. Ok, el elemento que les estoy diciendo a ustedes está en esta imagen de aquí. Ustedes ven aquí está Ergy Siler, está en la carpa donde está la comida, está comiendo y siempre se la va a pasar comiendo en el set, o por lo menos eso nos hacen creer las fotos. Pero pongan mucha, mucha atención a su mano izquierda. ¿No notan algo especial en esta parte de aquí? A primera vista yo también pensé que era un reloj de lujo, algo por el estilo, pero se ve demasiado cuadrado, demasiado plateado para ser un reloj normal. Entonces, ¿será que esta foto, como lo han dicho algunas páginas en internet, entre ellas Ranger Crew, será esta imagen la de los telecomunicadores? Puede ser. Puede ser que sea el nuevo diseño de los telecomunicadores. Sería interesante ver eso. Ustedes recordarán que fue Billy quien inventó los telecomunicadores para poder estar en contacto siempre con el centro de mando. Entonces, si Ergy Siler es el que va a interpretar a Billy y él tiene el comunicador en la mano, pues obviamente hace sentido en la historia de la serie. Para que vean ese pequeño elemento, tal vez lo revelaron por accidente, tal vez sea solo un reloj, aunque sí me gustaría pensar que es uno de los nuevos telecomunicadores. Vamos con el siguiente punto en la lista. Aquí tenemos las grabaciones en el set. Como ustedes pueden ver, tenemos varios lugares. Ya se habló de la escuela. Ahora estamos en un campo de fútbol americano. Se están gastando la plata en conseguir buenas locaciones. Pero hay algo mucho más interesante. Y es que la mayoría de las grabaciones se hacen en la noche. Ustedes han visto que en las fotos que publican o en todo esto del Snapchat, siempre se han hecho las grabaciones en la noche. Entonces, a mí me parece súper interesante que buena parte de la película se desarrolle en la noche. Ustedes recordarán que muchas de las escenas de pelea de los Power Rangers, de Super Sentai, de Kamen Rider, se ven mejor cuando
se dan en la noche. Y me parece súper interesante que le den ese concepto de que ya no vamos a ser solo los héroes bonitos de día, sino vamos a poner un ambiente más misterioso, más, digámoslo así, hostil como lo es la noche. Entonces, ustedes pueden ver aquí, tenemos varias imágenes de los sets de grabaciones. Están con grúas, están con iluminación, están poniéndole mucho, mucho ánimo a la película, y eso es algo que yo les dije la otra vez que estaba esperando que hagan, que le pongan mucho ánimo a la película. Entonces, con esto tenemos el siguiente punto de la grabación, y ahora vamos a ver qué nos dice aquí el siguiente punto. Es, oh por Dios, aquí dicen que Ludi Lin grabó un video para mostrarnos el secreto de los Power Rangers. Oh por Dios, eso sí es genial. No puedo esperar para verlo. Imagínense, Ludi Lin nos va a mostrar el secreto de los Power Rangers. Veamos, Okay, veamos. guys, so this is the secret to every single Power Ranger. The engine that keeps us going. The core, the power to the Power Rangers. ¡Por la grandísima! Ok. Ludi Lin no nos mostró el video porque obviamente hay cosas que tenemos que esperar para ver en la película. Así es que al menos fue amable de su parte decirnos que sí, que había una parte súper especial que los Power Rangers que los fans de los Power Rangers estábamos esperando y que él nos quería mostrar. Bueno, troleado todo el internet por ese video, seguimos. El siguiente tal vez es uno de mis favoritos, son las payasadas en el set. Aquí ustedes ya estarán viendo desfilar las fotos de las payasadas que hacen los Power Rangers en el set. Y me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque a fin de cuentas eso significa ser joven, divertirse, hacer payasadas, hacer bromas. Y ese es el espíritu que también tienen los Power Rangers. Recuerden que son adolescentes. Entonces, obviamente, parte de ser los Power Rangers es divertirse y pasarla bien, aun cuando digan que no. Ustedes recordarán que Rose McGiver, quien hizo de la Power Ranger amarilla en Power Rangers RPM Summer, ella, cuando le preguntaron, ¿qué consejo les darías tú a los chicos de la nueva película de los Power Rangers? Y ella les dijo, diviértanse, pasen bien el set. Yo cuando fui una Power Ranger pasé riéndome, pasé divirtiéndome y me la pasé muy bien grabando la serie. Entonces me alegra que también estén pasándola bien grabando la película. Eso es algo muy positivo, muy interesante y pues bueno, es algo divertido. Y finalmente, el último punto en nuestro listado es algo que muchos de ustedes han estado pidiendo, algo que muchos han estado esperando, algo que muchos han pasado hinchándome las bolas preguntándome por eso. Sí, señores, va a haber sangre en el set. ¿Cómo lo sé? Aquí está esta imagen. Tenemos a Becky G. Como ustedes pueden ver, alguien o en la película a Trini le van a meter un lo que sea que le, como lo que sea que le hayan dado en la cabeza y le abrieron un aquí, vamos a ver sangre, pero Dani, esa no es suficiente sangre. Ok, aquí tenemos más. Ustedes pueden ver, aquí ya tenemos, creo que Becky G estaba grabando una escena de batalla o algo por el estilo, porque ustedes ven que en el maquillaje, estas no son heridas de verdad, es maquillaje, tiene roto el labio y tiene un arañazo aquí. Lo único que se me ocurre es que se peleó contra Goldar y Goldar le quiso coger de aquí. Ustedes ven, si vamos a tener, ya no vamos a tener chispitas de colores, vamos a tener así golpes de verdad, con heridas de verdad. Y wow, va a ser algo interesante. Y es algo que muchos de ustedes han estado pidiendo, ese tipo de realismo de decir, oh, ya no vamos a tener explosiones, ahora vamos a tener golpes reales. Bueno, es algo que estábamos esperando. Y me alegra que también se lo tomen en ese lado en serio, o sea, decir, ok, nos estamos peleando contra monstruos extraterrestres, no vamos a sacar chispitas de colores, nos van a pegar y vamos a salir heridos. Entonces, con estas fotos que les estoy enseñando, Becky G demuestra que sí, la película va a tener sangre, va a tener, los Power Rangers van a salir heridos en las peleas, y eso es algo que hay que rescatar. Ok, vamos al punto final. Punto final es este y es un favor que les quiero pedir a ustedes.
ayudemos a llevar adelante la película, ayudemos a que la película sea un éxito y ayudemos a defender la película, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? El día de ayer me metí a una página donde anunciaban todos los estrenos para el 2017. Entonces, obviamente, vi los pósters de películas de Rápidos y Furiosos 8, de las películas de Marvel, de las películas del universo de DC, de la serie de Divergente, estuve viendo también la de Wolverine, muchas otras películas, y estaba pasando, ¿no? Yo decía, ¿cuándo pondrán el de los Power Rangers? Y de repente aparece la foto de la película de los Power Rangers. Y yo fue como, ¡qué oh, genial! Y veo 2000 likes, ¡genial! Gracias, ese es el apoyo, vamos a seguir apoyando. Pero me meto a los comentarios y ahí me molesté. Porque había comentarios que en serio dolían. Era como, por ejemplo, esto, recuerdo algunos comentarios que decían, ¡no! Esta serie idiota para retrasados mentales, ¿cómo van a hacer película de eso? No, yo no voy a ver esa película, si la serie era una porquería, ¿cómo voy a estar viendo eso? No, ¿qué les pasa? ¿Cómo van a estar viendo esas cosas? Son para muy niños. Bueno, pues les recuerdo que Wolverine también es para niños. Les recuerdo que Los Hombres X también es para niños. Spider-Man es para niños. Así es que me dolió bastante ver eso y quise sacármelo del pecho en este video. Porque también había muchos comentarios que decían, genial, mi infancia, vamos a ver a los Power Rangers, vamos a verlos en acción, en la pantalla grande, qué bueno. Hay otros que decían que no tenían mucha información de la película y que decían, no, van a aparecer, a mí me gustaban más los originales, dijeron que iban a aparecer los originales. Bueno, ya, cosas del fandom, eso no me meto. Pero ayudemos compartiendo la película, somos 2,5 millones de fans en la página oficial de Facebook de los Power Rangers. Así es que creo que entre todos sí podemos hacer una diferencia para crear expectativa por esta película. Es algo que nosotros hemos esperado durante 20 años, una nueva película de los Power Rangers. Y esta me parece la oportunidad perfecta para compartir esa alegría, ese entusiasmo que tenemos por la nueva película de los Power Rangers con todo el mundo. Y que también ayudemos a defender la película de estas personas. O sea que no entiendo cuál es el objetivo de atacar a los Power Rangers. Había comentarios que decían, por Dios, esta serie era bien tonta, ¿cómo van a hacer una película de esto? Eran cosas bastante ofensivas y era la mayoría de los comentarios. Por eso es que les estoy conversando esto y por eso es que les estoy pidiendo su ayuda. Si es que ven algún foro de los Power Rangers, no se metan mucho a pelear. Ayer intenté a pelear, pero mi celular creo que entendió mis intenciones y se colgó y no me dejó meterme a pelear en los comentarios. Y después entendí que lo mejor era no pelear, sino demostrarles nuestro entusiasmo por la película. Si vemos alguna publicación de los Power Rangers, comentemos, pongamos el like, un comentario positivo. Estoy esperando la nueva película de los Power Rangers, quisiera ver cómo es el telecomunicador, me gustaría ver cómo es el Megazord. Todas las cosas que hemos discutido en los videos, pongámoslas, compartamos con el mundo esta genial experiencia que es la espera de la nueva película de los Power Rangers. Estamos en una era donde las películas de superhéroes por fin las están haciendo bien, por fin las están haciendo como se deben hacer, y tengo la certeza de que Power Rangers va a ser algo bueno con toda esta información que les he dado. Dicho esto, y ya en anuncios finales fuera del video, quiero decirles que vamos a seguir con los videos reviews aquí en el canal de Tokusatsu Ecuador. No se los vayan a perder, están muy buenos y se nos vienen unos videos reviews súper espectaculares. Ustedes se preguntarán, Dani, ¿de qué tipo de videos reviews nos vas a dar? Bueno, pues ¿qué les parecen estos chicos malos de aquí? Técnicamente no son chicos malos, sino son héroes legendarios. Pero este video review va a ser muy genial. Y bueno, si no les gusta tanto las figuras de Kamen Rider, quieren algo un poco más clásico, vamos a tener un review muy especial. Porque miren a quién tenemos aquí. Miren quién nos acaba de llegar. Vamos a tener su video review correspondiente. Y obviamente también vamos a tener videos con nuestro amigo Francisco Calderón. A él también le llegaron unas figuras
muy, muy especiales que sé que ustedes van a gustar, sobre todo a los fans de las series clásicas. No sé, algo como... Tal vez, no sé, podría ser, pero veamos y esperen nuestros siguientes video reviews. También quiero hacerles la invitación, este día sábado 16 de abril vamos a estar con el stand de Tokusatsu Ecuador en la fiesta cosplay. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el link del evento. Vayan, visítennos. ¿Y por qué, Dani, por qué tenemos que visitarte en este evento, en la fiesta cosplay que va a ser en la ciudad de Quito el día 16 de abril en la Asociación de Empleados de la Universidad Central del Ecuador, diagonal a la Facultad de Medicina de la Universidad Central? ¿Por qué tenemos que ir a visitarte allá? Bueno, pues porque vamos a tener cosas muy interesantes y cosas muy divertidas a la venta. Como por ejemplo... ¿Qué les parecen estos? Vamos a estar vendiendo muchos, muchos de estos ese día. Y a precios muy, pero muy buenos. Pero... No, ¿cómo que no les gustó? Ok, entiendo, no a toda la gente le gustan este tipo de diseños de morfes. ¿Qué les parece esto? También vamos a estar vendiendo este tipo de cosas en la fiesta cosplay, así es que no se lo pierdan. ¿Cómo que no les gustó? Ok, no quería hacer esto, pero ustedes me obligaron. Vamos a sacar el arma máxima para que todos ustedes vayan a la fiesta cosplay. ¡Oh! ¡Miren esto, por el amor de Dios! ¿En serio va a perderse esto? Vamos a estar vendiendo. Tenemos muchos packs de estos. Y no solamente con figuras de Super Sentai, sino, no sé, tal vez, digamos que por ahí conseguí un Kamen Rider que puede detener el tiempo. Así es que no se pierdan la fiesta cosplay este 16 de abril en la Asociación de Empleados de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito, Ecuador. Les voy a dejar el link aquí del evento para que ustedes tengan toda la información de cómo pueden ir, cuánto cuesta la entrada. Así es que los esperamos allá y conmigo será en un próximo video. Quédense al pendiente de Tokusatsu Ecuador. Vamos a seguir subiendo los videos semanales, los videos reviews. Vamos a tener nuevos video reviews y voy a seguir con noticias de la nueva película de los Power Rangers y con algunas novedades del Tokusatsu en general. No se lo pierdan, les encargo un like si les gustó este video. Aquí abajo está el botón para suscribirse. No se lo pierdan y conmigo nos vemos hasta la próxima. Que les vaya bien y les deseo una morfenomenal semana a todos. Que el poder los proteja. ¡Adiós!